El exorcista. Viendo todos estos dibujos, Padre Serapio, lo más probable es que a Yancy le hayan hecho mal ojo o algo por el estilo. Si se puede dar cuenta, Padre, la mona Cerota empieza a dibujar babosadas. Ya va tercer año de bachillerato y mire los dibujos tan pateados que hace. Jamás en mi puta vida había visto un chucho con alas. Esta mona Cerota va pasando de grado gracias a la misericordia. Todo esto, ya lleva como 4 horas planchando esa puta camisa. Tanto usar la plancha, va a venir a recibo con un vergo de luz. Al rato se le ocurre a Sánchez Serén poner un impuesto por cada camisa o cada falda chor que planchemos. Ya terminé. Gracias. Le quedó vergón la planchada. Esta camisa la compré ya en la bomba, allá por el centro. Porque la que tenía antes quedó trabada en la ruleta de la coaster. Puta, viera cómo me costó salir. ¿No era por casualidad una 30D que se llamaba La Payasos? No, era la 7D. Pero hablando de otra cosa, le prometo que vamos a recuperar a la Yancy. Algún mal curso debe de tener. ¿Y si tiene dengue? ¿Ya lavaron la pila con lejía y le echaron abate? Sí, dendió y Padre Serapio. Entonces debe de tener la chikungunya o un pedo atravesado. No tenés una cola. Préstame un varo. Puta, chame, vocecita, men. Dale, men. Pues tu culo, cerota. Ajá. Vaya esta mierda que no prende. Don Pipián. Don Pipián, cerote, ¿no me querés prestar un varo? Dale, cerote, nos agarra. Me quiero comprar un tortichit, cerote. Dale. Okay, ya, démonos, ey, cerota. Chele. Que te callaste, digo, hombre, puta. Va. Va, pues, cerota. Un solo chancletazo te voy a dar si volvés a hacer eso. Te voy a montar verga. ¿Sos algún diputado que ha poseído Simón la vista? Simón Chele. Decime quién sos. ¡No! Mejor poné la YXY, cerote. Perreo intenso. ¿Qué diputado sos que has poseído esta vista? Uno de la asamblea. Sos Sigifrido, ¿verdad? La vez pasada llevé a Yancy al parque infantil. Y le compré una bolsa de mango twist por la pasarela de la Juan Pablo. Creo que eso le ha de haber dado curso y le ha de haber dejado así como está. También le compré un... Cierra la trompa. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que estamos luchando con un debergue más grande que un partido entre FAS y Alianza. A esta mona hay que mandarla a Palestina como Sigifrido para que se pacifique. A la Yancy se le ha metido un diputado de la Asamblea Legislativa. Quizás es del Frente. No creo. Entonces es de arena. Si este gana, puede ser PCN. Tenga, llámele el padre Toño para que venga a sacarle el diputado a esta bicha que tiene adentro. Tiene saldo, ¿verdad? Bien macizo. Cuatro cobra de mi plaza a la piel de Guadalupe, 5-4 recortar, cuánto cobra de mi plaza a Seima. Viene el padre Toño. Ahí viene el padre Toño. Buenas noches. Buenas noches. Soy el padre Toño. Pasen delante, padre Toño. Con permiso. Álceme. Sí, padre. Padre Toño. A ver, hijo, cuéntame, ¿cómo está el de Padre Toño? ¡Dios mío! ¿Qué le pasa a la mona? Se le ha metido un diputado adentro, Padre Toño. No sabemos qué diputado es. Pero, ¿cómo puede ser posible que se le haya metido un diputado? Eso es inaudito. A esta bicha hay que sacarle el diputado a puro vergazos. Conseguite una raje leña para darle un vergazo. Pero una gran raje leña para darle el cerotazo. ¿Una raje leña? ¡Una raje leña! Esta bicha de seguro jugó la ouija para salir en Cuatro Visión y un reportaje. ¡Onda cerota! Igual que la vez pasada, unas bichas del Somasca que jugaron martita. Tienen caca en la cabeza.
A una bicha de la Nacional le salió la ciguanaba y también quedó jugada. ¡A la puta! ¿Cuánto va a costar la gasolina el otro martes? ¿Cuándo voy a ver los buses del Citrán? ¿Habrá matado Tuco tu tata? ¿Te gusta? Yo sé que te gusta. ¡Te encanta! ¿Qué pasa, Padre Toño, si ese diputado que está dentro de la bicha se pone a pedir bonos de Navidad o viajes como viáticos y toda esa onda? No había pensado en eso. Tranquila. Yo quiero que le saque ese diputado a mi hija. Y así será, señora. Vaya pues. ¡Ufa, que lleve aquí adentro! ¡Viejo culero! ¡Cállate! ¡Loción de la Eibok! ¡Cállate! ¡Puto padre mío! ¡Viejo cerote! ¡Acurrucaos, por favor! ¡Ay, viejo cerote! ¡Una Golden! ¡Écheme mejor! ¡Hijo de puta! ¡Cállate! ¡Mola, cerote! ¡Me echó una chereta! ¿Qué diputado sois el que estás adentro? De seguro algún diputado que le habéis quitado el desafuero o algo. La letanía o del poder de Grayskull o el poder de Kingfleet. Por favor, que ese diputado que tiene esta mona cerota adentro salga. O del poder de Grayskull, más fuerza como que he comido, cerote. O del poder de Grayskull, por el poder de Kingfleet, que este diputado que tiene adentro salga. ¡Que viva la celeste! Y no le mata ratas a esta mona. Hay que traer un paquetillo de Autón para dársela. ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud en estos techuchos! ¡Salud! ¡Ya me habéis tragado un pelo o algo por el estilo! ¡Me estoy ahogando, cerote! ¡Tráeme agua! ¡Eso te pasa por estar fumando tú! ¡Cuatro cajas de Marlboro siempre! ¡Puta padre tuyo! ¡La cama se está alzando, padre! ¡Tranquilizaos, tranquilizaos! ¡Esta mota! ¡Esta luna es paloma! ¡Ya voy subiendo! ¡Nivel 1 estacionamiento! ¿Trajiste la raja de leña? ¡No, padre, no la conseguí! Por la ley del sonar, si te pasas levantando algún maestro en la calle y te quedas, no te van a zampar preso. Por favor, que salga. Que salga con diputado de dentro. Salte aquí, por favor, diputado. Te desafuero, diputado. Te desafuero. ¡Ay, Milena, ayúdame! ¡Vení para acá, monocerote! ¡Sal, diputado! ¡De cualquier partido que sea, sal! ¡Puta mano, te has comido aguacate o algo! ¡Está basqueando, padre! ¡Está basqueando, diputado! ¡Es más fuerte este diputado que el alfa! ¡Me voy a quitar esta mierda! ¡Puta, qué asco, padre! ¡Cerra el hocico, mona cerota! ¡Mona caipira! ¡Invoco el cipitillo! ¡Invoco el cipitillo! ¡Cipitín, cipitín, cipitón, cipitón! ¡Agarrarle las patas, mamada! ¡Usa, usa! ¡Chusma, chusma, chusma! ¡Que viva el Real! ¡Que viva el Barcelona! ¡Soy catalán! ¡Que viva el Barcelona! ¡Te voy a meter un boloco en el ojo! ¡Puta, está el Samaquión! ¡El Samaquión, Dios mío! ¡Puta, padre, está temblando, padre! ¡Puta! ¡Tiene que tener un pedo atravesado, padre! ¡Callaos la voz! ¡Wingardium Leviosa! ¡Wingardium Leviosa! ¡Wingardium Leviosa! ¡Es Leviosa! ¡No Leviosa! ¡Wingardium Leviosa! ¡Wingardium Leviosa! ¡Funcionó, padre! ¡Hay que amarrarla, padre! ¡Hay que afianzarla bien! ¡Está bien fundiada, padre! ¡Antes que no se despierte! ¡Hay que amarrarla! Le dimos una de acepam, padre, para que se durmiera. ¡Apuraos, que quiero ir a comprar yuca frita! ¡Esta mierda me dio hambre! ¡Fuímonos! ¡Por el poder de Grayskull, pobre bicho! ¡Te voy a eliminar del Facebook! ¡Acepta mi solicitud! Lo que ha pasado.
No sale el diputado, padre. Yo solo quiero un chocobanano y una paleta de sombrillita, cállate, por favor. ¡Cállate, por favor, cállate! Quiero... ¡Cállate! Quiero una chalabuca de Nancy. ¡No seas pipián! ¡Dios culero! Quiero una chalabuca. También. ¿Por qué padre se tuvo que morir cuando estaba vivo? ¡Padre! ¡Padre Toño! ¡Me tateó! ¡Monocerota! ¡Ay, me corta tu verga como la Mireia! ¡Me está pinchando! ¡Ya me nací la mujer! ¡Ay, qué puta! ¡Mi arco! ¡Oígame, mi arco! ¡Ay, va a ver por el puta! ¡Ay, Dios se lo te! ¡Ay, me puta! ¡No! ¡Ay, que me ha hecho daño, madre! ¡Madre! Pues se hizo mierda el padre, ¿eh? Allá está, ¿eh? ¡Ay, madre, que me ha dañado! ¡Buenos días, Macizo! ¡Buenos días! ¿Qué tal, cómo está? Gracias, padre, por haberme ayudado. Puta, pero si has hecho un padre. Ya le di de comer a las gallinas. Yancy, él es el padre Chabelo. No es que mi tío padre Chabelo. ¿Qué onda, bicho? Vámonos, porque la trabazonda ya por la Jerusalén esta perra. Ya me voy, padre Chabelo. Que le vaya bien, machista. Ahí nos guachamos. Simón. Uf.